De Arinfo hacían lo mismo. Es otro ejercicio de corrupción donde se me prometió que iba a poder grabar un demos gratis y en realidad los chabones cobraban. Eh, una vez más, de vuelta, hacían de cuenta que yo era adinerado y demás. Les habían dado a ellos una, una información falsa tratando de que yo no tenía cultura y demás. Eh, todo un sistema de difamación que les aplicaron a ellos para para complicarme a mí. O sea que sí había en ejercicio un sistema de difamación muy, muy, propaga muy propagado, muy, muy alineado a Darío Nicolás Morales, Andrea San José y otras personalidades más, que no sé, parece que tienen insistentemente la necesidad de, de chorearme como hace Gabrielo Ocampo y otros personajes, ¿no? eh, como hizo Alejandra Mendez, que se la daba de que quería ayudar y en la puta vida tuvo un gesto coherente. Eh, una persona que ni siquiera vino durante la, el, el, la muerte forzada de mi abuela, ni un montón de situaciones donde se cayó a la mierda todo el relato que ella hacía eh, sobre su sensibilidad y demás, y que estaba ligada a este eh, mesaglio y demás que apareció ahí trabajando en el complejo de la plaza dentro del sistema de corrupción pactado por los que aparecían. Eh, como anticamporistas ligados a Luis de Lía en la pensión de Barracas, ¿no? furiosamente anti y que después se fueron a hacer campaña con Cioli. Eh, es más, ellos consideraban que bueno sería, bueno sería matar Kirchneristas, pero siendo parte del Kirchnerismo. Y creo que al final lo han logrado, digamos. Eh, creo que han logrado su máxima obra, ¿no? Luis de Lía, eh, el propio Rivas que estaba en contra de la violencia por el, el, lo que él sufrió, pero que bajo su partido tiene un montón de personas que avalan la violencia, la ejercen y ejercen la corrupción, ¿no? Eh, y bueno, así es como se desintegran las izquierdas, ¿viste? No es tan difícil de explicar. Eh, así es como sucede.